ויש מחברים
De marzo de 1992, a las 14:50 horas, explotó lo que era el edificio de la Embajada de Israel. 29 personas murieron, 240 resultaron heridas. Yo no había nacido, a mí me lo contaron. A mí me lo contaron y estoy comprometida con la transmisión, porque aunque todo cambia, la memoria sigue intacta. Estoy muy agradecida que tenemos este evento para recordar el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Me parece sumamente importante que los jóvenes que quizás todavía no nacieran en el tiempo del atentado saben de esta cosa, lo recuerdan y lo toman en su corazón como, de un lado, recordar a las víctimas, de otro lado, para ser parte del
todo el esfuerzo que hicimos para que este tipo de atentado nunca no pasaría en ningún lado del mundo, claramente tampoco aquí en la Argentina, donde ya pasaron dos atentados, una contra la Embajada de Israel y la otra contra la AMIA. Y por esto quiero decir muchas gracias para hacer este evento. Todá rabá. Hoy el mundo está cambiando. Hoy estamos presentes de forma virtual. Hoy seguimos presentes para continuar con el legado de la memoria. Hoy nos hacemos una pregunta que reafirma nuestro compromiso como juventud. ¿Qué es para vos estar presente? ¿Qué es para vos estar presente? Para mí es exigir justicia. Educar a mi Hani Him y Hani Hot. Memoria. Ser madrija, educando en valores. Para mí es transmitir de generación en generación. Memoria. Participar de los actos con mi institución. Para mí es recordar. Es recordar. Mantener la memoria intacta. Cambió el mundo. Hoy no estamos presencialmente en Arroyo y Sipacha. Nos encontramos de forma virtual para continuar exigiendo justicia, homenajeando a las víctimas y ejercitando la memoria. A pesar de todo y de todas formas, estamos presentes. Pensamos la presencia como un agente que nos fortalece y permanece por sobre la pandemia. Y eso es gracias al valor que nos mantiene firmes, nuestra memoria. Entendemos que transmitir es un rol fundamental que tiene la juventud y que, a pesar del paso del tiempo, siempre estemos presentes. Yo nací, como muchos de ustedes, varios años después. Pero cuando hablo del atentado a la embajada es como si lo hubiera vivido, como si hubiera conocido en persona a los compañeros de mi papá que murieron en el ataque. Leí y escuché varios testimonios. Quiero compartir la emoción de esos recuerdos y la importancia que tiene mantener la memoria. Como este acto que es virtual y que permite que muchos se acerquen a él a través de la pantalla. Por ejemplo, a Marcela Droblas y a Eliora Carmón. Marcela tenía proyectos, se había puesto de novia. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Eliora era súper activa. Tenía 5 hijos que ese día se quedaron sin su madre. Las dos estaban en el coro de la embajada. Marcela y Eli quedaron bajo los escombros de lo que fue la embajada. Me parece que también nosotros, los más jóvenes, podemos hacer nuestro aporte a la memoria para que no se olvide aquella tragedia. Y por eso estamos hoy acá, después de 29 años, para honrar la memoria del 17 de marzo. Ese día que para nosotros es un símbolo para reafirmar la memoria. Muchas gracias. Tenemos memoria y seguimos recordando. Thank you.
Arlia, Eguía, Segui, Celia, Jaide, presente. Valdelomar, Siles, Carlos, Raúl, presente. Ben Rafael, David, presente. Ben Seev, Eli, presente. Berenstein, de Supanitsky, Beatriz, Mónica, presente. Brumana, Juan Carlos, presente. Cachiato, Rubén, Cayetano, Juan, presente. Carmón, Eliora, presente. Droblas, Marcela, Judith, presente. Elowson, Andrés, presente. Lancieri, Lomasi, Miguel Ángel, presente. Leguizamón, Aníbal, presente. Lescano, de Albarracín, Escorcina, presente. Machado, Castro, Alfredo, Oscar, presente. Machado, Castro, Freddy, Remberto, presente. Mandarradoni, Francisco, presente. Meyers, Frers, de Hernández, Mausi, presente. Cuarín, Alexis, Néstor, presente. Sayens, Mirta, presente. Sherman, de Intrau, Raquel, presente. Susevich, de Livenson, Liliana, Graciela, presente. Sejavi, Seabá, presente. Ahora hacemos un minuto de silencio para recordar a las víctimas. Hace 29 años, Argentina era blanco por primera vez en su historia de un atentado terrorista internacional. En este preciso lugar, donde hoy se emplaza este memorial, un edificio entero fue reducido a escombros y 29 vidas cesaron en un parpadeo. Por primera vez también, un país observaba impotente algo que parecía lejano. Una situación que solamente aparecía en radios y pantallas, como un eco distante de guerras a miles y miles de kilómetros. Hoy, estamos nuevamente honrando nuestro legado. No es casualidad que cuando atacaron la embajada de Israel, los jóvenes fueron a ponerse en primera fila para auxiliar y asistir. La juventud de ese entonces tuvo esa tarea, una tarea titánica, una tarea que cumplieron y que legaron. A la juventud de este día, a nosotras y nosotros, nos toca una tarea distinta, pero no menos importante. Nos toca hablar de lo que pasó. Nos toca sostener con nuestra práctica la persistencia de la memoria. Porque como dice el lema de este año, todo cambia, pero la memoria sigue intacta. Hace 29 años había otro gobierno, había otro país, había otro mundo. Cambiaron las relaciones sociales, cambiaron los edificios, cambiaron los consumos y las actividades. Las y los jóvenes entonces crecieron, vivieron y quizás muchos criaron a varios y varias de los y las que estamos escuchando este discurso. En el transcurso de estos 29 años, se renovó la juventud, nacieron comunidades, crecieron miles y miles de aprendizajes y juegos. Cambiaron tantas cosas, persiste la memoria. La persistencia de la memoria es, quizás, una de las cualidades más características del pueblo judío. A lo largo de los miles de años de existencia, hemos construido ceremonias y rituales con el fin de no olvidar, de recordar sucesos pasados. Esa persistencia nos encuentra siempre en unión, tanto para celebrar las alegrías, como hace poco hicimos con Purim, o bien para conmemorar los eventos que nos marcaron desde el dolor y la desesperanza. Nos une con los que vinieron antes, que nos pasan el testigo para seguir corriendo esta carrera contra el tiempo. El ataque a la embajada de Israel, a finales del verano de 1992, está cruzado por la persistencia de la memoria. La persistencia de una generación que se niega a olvidar los eventos y los nombres. Las historias personales que se terminaron por la violencia y el odio. Tantas cosas han cambiado a lo largo de estos años, tantos proyectos de vidas y tantas coyunturas. Y pese a todos esos cambios, queda el grito por la justicia y la verdad de una juventud que se hace presente año a año, de manera presencial o de manera virtual.
este año expandimos como nunca Regla. A 29 años del atentado, nos movilizamos en 29 puntos del país para mantener ardiendo el fuego de la memoria. Desde el norte hasta el sur, del este al oeste, la juventud judía argentina dejó en claro que el olvido no es opción y que la memoria de todas las personas que fallecieron durante el atentado está más viva que nunca. Aprendimos la persistencia de la memoria de las juventudes que nos precedieron. Ellos lo aprendieron de las que nos precedieron y así. Hoy la Juventud Unida, organizada y movilizada, vuelve a dejar, como todos los años, otra huella en el camino que arrancó hace 29 años. Los y las jóvenes de todo el país expresamos nuestras emociones que nos genera el paso del tiempo, la impunidad, el odio y la injusticia. Hoy más que nunca reafirmamos el compromiso con la memoria. Thank you.
La distancia entre verdad y justicia se ensancha un poco cada día y, sin embargo, existe un puente capaz de hacernos llegar de un lado al otro. Se sostiene en un presente anclado en la memoria colectiva de un pueblo que invita a construir desde el pasado un mañana diferente. De un lado, la juventud despierta, recordando que el tiempo no borra heridas y que no existe brecha insalvable que nos haga dejar de luchar. Del otro, generaciones dedicadas a hacer frente al cambio y transmitirnos que de todo lo importante, lo primero es poner cuerpo, cabeza y corazón, usar la educación como arma y herramienta. Así, sostenemos este puente, intentamos acortar esa distancia que a veces se parece un abismo, con la convicción de los que creen en la importancia de la búsqueda.